habías manifestado la necesidad de ir escalón por escalón, también que la gente no se ilusione en un juego de palabras, está claro. Bueno, ¿qué significa esta derrota? Buenas noches para todos. Bueno, lamento que no me puedan felicitar. La derrota es eso, una derrota, yo creo que demasiado dura para lo que por ahí merecíamos. Con un partido un poquito extraño, duele mucho el perder de esta manera. Aparte, el rival golpeó en momentos, en algunas cuestiones fue por errores nuestros, en otros por virtudes del rival. Y yo creo que el segundo gol y el tercero fueron momentos cruciales de los partidos, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que en los últimos minutos del primer tiempo tenemos que mantener el resultado como esté, diferente en el final del partido. Si hay que ir a buscarlo, si hay que cuidar un resultado. Y justo capaz que pecamos con cierta inocencia, que igualmente felicito a los muchachos porque ese segundo gol se da porque jugamos rápido, de velocidad, perdemos una pelota, y en las transiciones, famosas transiciones que las hace muy bien este Racing, nos convierte en el segundo, que fue por ahí injusto, porque aparte un poquito antes de ese segundo gol tuvimos el empate en dos ocasiones en la jugada que recuerdo de Ever y de Ramírez, la tapada de Arias. Así que el dolor sí, me parece que un poquito injusto por lo abultado del marcador, pero bueno, hoy el rival es un rival de fuste, es un rival importante, que venía bien, y por otro lado un cierto orgullo con los muchachos, porque no hubo salidas de tono, incluso con alguna cuestión que pudo haber pasado dentro de la cancha, que normalmente, hablando mal y pronto, le puede saltar la cadena a un futbolista. Y lo otro que quiero es felicitar a la gente. Fue impresionante hoy, fue impresionante, y bueno, no me voy a disculpar de nada porque nosotros venimos e intentamos siempre ganar, pero el aliento de la gente fue increíble, a pesar de estar perdiendo como se estaba perdiendo. Y por ahí capaz que hasta se trata de un agradecimiento a los muchachos, que venimos muy bien, que hoy tuvimos una caída dura, que duele, pero que hay que enterrar para enterrarla, aprender y seguir para adelante. Mauricio, estamos en vivo para Cadena 3, Estadio 3, preguntarte un poco si este partido es tal vez en espejo a lo que se dio, por ejemplo, en el partido frente a Unión, en el cual que Newell fue muy contundente y hoy tal vez le tocó, digamos, padecer la contundencia del rival. Sí, fue contundente. Sí, se da algo parecido a lo que nos pasó a nosotros a favor con Unión. De todas maneras, creo que la contundencia del rival fue a través de transiciones. Nosotros creo que hoy no pudimos enganchar más pases, juntar más pases y hacer posesiones más largas, incluso para descansar con la pelota. Y sin embargo, Racing, las veces que llegó con transiciones, sobre todo, y fue contundente realmente. Sí, por ahí puede ser la contrapartida del partido pasado. Mauricio, Alejo Grau para Pressing Deportivo. Preguntarte, ¿cómo se hace para no pensar en el clásico, faltando, bueno, el partido frente a Inter de Miami, después Estudiantes? La gente lo corrió para lo que hay que ganar de local. ¿Cómo se hace para no pensar y transmitirle también a los jugadores, ¿no? Lo que pasa es que no estoy pensando en el clásico, porque si me pongo a pensar en el clásico, creo que estuve acá, llegué en, no recuerdo bien la fecha, pero ya me estaban diciendo que había que ganar la séptima fecha. Incluso en los partidos en Uruguay, en los amistosos también, la gente que fue en un número importante, todo mi recorrido en la tribuna, sobre todo cuando jugamos con Peñarol, todo el hincha diciéndome lo mismo. Creo que hay que ir escalón por escalón, esto es así. Y hay que ir pensando en el partido a partido. Obviamente, el clásico es un partido aparte, es un campeonato aparte, se juega de local. Pero hoy no tenemos por qué pensar, tenemos que ir despacito. De hecho, le voy a decir algo que, dentro de todo lo negativo, es muy positivo hoy. No hay lesionados, no hubo expulsados, cosas que muchas veces en las goleadas, en contra, repito, después saltar la cadena a un futbolista, sin embargo, hubo una gestión de las emociones muy importante, porque esto no fue entregarse. El equipo siguió corriendo, siguió metiendo con errores, con algún acierto. Pero el que no haya lesionados
y que no haya habido expulsado, que nosotros le, eso lo tenemos muy en cuenta, ya es importante. Porque estamos pensando no en el clásico, estamos pensando en el siguiente partido, un partido durísimo que es en La Plata, dejando de lado el viaje que tenemos ahora y esa especie de ceremonia que se va a cumplir, más allá de la seriedad que le vamos a tomar, que es con personalidades que están hoy brillando a nivel mundial. Mauricio, ¿cómo estás? Gonzalo Torres conmigo para Sports. Quería consultarte, más allá del gol de Zuculini, que es un gol atípico, en los goles de Racing, ¿sentís que hubo una falla en el retroceso por parte de Newell's? Nosotros cometimos varios errores en las transiciones y lo habíamos analizado que era muy bueno Racing en las transiciones. Y sobre todo cuando nosotros nos acostumbramos a tener mucho la pelota y no jugó hoy Quintero, pero, o sea, de arranque, pero teníamos todo calculado porque el primer pase generalmente es con Quintero, que es el que limpia. Y las transiciones ahí fallamos, tengo que ver el partido otra vez. Pero el que falló en realidad es el entrenador. La responsabilidad está acá, está en mí, y esto no lo digo con falsa modestia, no, está en mí, se lo dije a los muchachos, porque todos los errores que son a nivel táctico tienen que ver con el entrenador. Obviamente que en las transiciones y los goles, y si hay un mal rechazo, hay detalles técnicos, sí, pero, y aparte de la precisión del gol que hace Zuculini, es de loco, pero sí, por ahí retrocedimos mal, no estamos vigilando bien, no estamos bien balanceados. Una cosa es estar mano a mano y otra en inferioridad numérica, y bueno, son cosas que nos tienen que servir para aprender. Repito, enterrar el partido y seguir para adelante. Mauricio, acá estamos en vivo para TAM Medios y para el LT3. Vos siempre hablaste de tener los pies sobre la tierra. Estos partidos son de esos para tener los pies sobre la tierra, para creer que todavía no se logró nada. No, por supuesto, cuando yo hablo de tener los pies sobre la tierra es en todo momento. Por eso invité a la gente a no ilusionarse. Para mí la palabra ilusión no la utilizo muy seguido, entiendo a dónde vamos cuando hablamos de ilusión, pero para mí la ilusión es una suerte de mentira, de automentirse. Entonces, ¿por qué? Porque después la desilusión es peor. Espero que la gente no se desilusione a partir de hoy. Todo lo contrario, por lo que escuché en el estadio, o sea, lo que escuché el Coloso hoy, era un, no sé cómo llamarle, impresionante, no se va a desilusionar, por eso los invité a eso. Ahora, poner los pies sobre la tierra es porque tuvimos un comienzo extraordinario, con muchos partidos, con 4 partidos ganados, con un gol recibido nada más, con por momentos un rendimiento muy bueno del equipo, pero también sabemos que esto es largo, que hay muy buenos equipos, estamos en construcción, porque nosotros también estamos en construcción, y no lo digo porque perdimos, siempre lo digo, estamos en construcción, se necesita tiempo para construir lo que vamos construyendo, y para conocernos más y mejor con los futbolistas. Y bueno, hoy nos encontramos con un rival que no es que nos dé un golpazo, simplemente que para mi gusto fue demasiado amplia la diferencia para lo que fue el partido, pero bueno, lo que es, ¿no? Un 4-0 es un 4-0. No sé si... Yo siempre tengo los pies sobre la tierra. Esto no tampoco me mata, no me tira abajo ni nada. Es más, vi a los muchachos que sí dolidos, pero lamiendo las heridas porque en una semana tenemos una revancha. Buenas noches, Mauricio Franco Marega para Pressing Deportivo por la C98.9. Dijiste, no hay lesionados, no hay expulsados, e inclusive se viene una incorporación si se quiere, porque luego del Preolímpico vuelve Panchito González. ¿Qué consideración va a tener para vos, Panchito, en el 11 en Newell's para lo que se viene? Bueno, sí, no, repito, estuvo dentro de las cosas. De todo lo malo se sacan cosas buenas. Obviamente, cuando se pierde se sacan muchas cosas buenas, porque a veces no nos encandilamos con los resultados y... Como le digo a los muchachos, tengan cuidado con las redes cloacales porque nos llevan allá arriba y después nos inflan el globo, nos pinchan el globo. Los seres humanos somos así, lamentablemente. Pero, a ver, Francisco González es un jugador que por algo está donde está. Lo conocí, nos presentamos, estuvo un día solo con nosotros. Bueno, definitivamente Forza no, hasta donde sé, ya no vuelve. Y Francisco González va a tener la importancia que tiene un jugador de esa jerarquía hoy, jovencito. Lo vi los últimos partidos, cuando yo todavía no era entrenador de Newell's, y es un jugador que para valorar mucho, y viene con mucho apetito, porque, bueno, al equipo le ha ido bien, a excepción de este partido, y va a ser tremendamente considerado, porque todos conocen, y hasta mejor que yo, las condiciones que tiene Pancho. Mauricio, aquí. Bueno, ya...
adelantó en la última conferencia que la prioridad, obviamente, más allá del evento, uh-huh, obviamente es el torneo local y era este partido el siguiente. Pero bueno, te quiero preguntar en lo personal, ¿qué significa para vos un evento histórico para el club como será este amistoso ante un equipo de Lionel Messi dirigido por Tata Martino? Y por lo que charlas con los jugadores, ¿qué crees que significa para ellos esto, más allá de que bueno, se da en un momento quizá por ahí indeseado o no conveniente? Bueno, por un lado tengo que hacer el matiz de lo que significa para mí. Es un tremendo privilegio y orgullo estar en esta instancia, más allá de que no es momento, todo lo que se pueda opinar, que hay un viaje, bueno, sí, más allá de todo eso, soy un privilegiado en estar justamente en este lugar, en este momento, dirigiendo a este hermoso club, en esta instancia que, más allá de que es la presentación de Inter Miami, nos vamos a enfrentar a gente que ha dejado muy bien parado no solamente a Argentina, sino justamente a esta ciudad y a este club. Para mí es un privilegio y voy a tratar de disfrutarlo en la medida que corresponda, con la seriedad que corresponde. Y vamos a tratar de distribuir las energías y las cargas con los futbolistas, tomando con toda la seriedad del mundo lo que es esto. Para mí es una fiesta de Newell's. Sé que es un mal momento, pero la gente también la invito a decir, mire dónde está Newell's para el mundo y Rosario para el mundo. O sea que para mí es un privilegio. Para los muchachos, yo creo que en la parte más íntima de ellos también es un privilegio, pero tenemos esa disyuntiva de que estamos peleando por cosas muy importantes y se nos presenta este hermoso, yo diría esta hermosa ceremonia y reconocimiento a gente tan importante del mundo futbolístico mundial, y bueno, está ese retrogusto amargo. De todas maneras, creo que tenemos un plantel muy maduro. Yo creo que todos quieren ir, porque también tenemos que tomarlo en determinadas condiciones. Por ejemplo, nos va a servir, yo solicité al club que viajen todos los futbolistas que están aptos, porque también se sigue construyendo el grupo, se sigue construyendo el equipo. Ojalá le podamos dar minutos a los que tienen menos minutos. Y hay jugadores en particular que para mí son parte de esa fiesta, porque yo lo veo como una fiesta, que son los referentes de este club. Así que esa es mi reflexión acerca de este viaje. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.